Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Lidia Ulloa y esto es Al Estilo Lili. El día de hoy les traigo un super video. Creo que muy pocas personas han creado contenido de este tipo y espero que les guste. Vamos a hacer una crema para afeitar casera, súper fácil, económica, que lo puedes hacer con las cosas que tiene tu mamá. Es súper fácil y que todos vamos a poder hacerla. Puede funcionar tanto para chicos como chicas. Estas son las cosas que vamos a necesitar para crear nuestra crema de afeitar casera, súper fácil y económica. Lo primero es una crema hidratante, manitas limpias o gel para manos, gelatina sin color, sin olor, un recipiente con tapa donde lo vamos a mezclar y lo vamos a guardar, y una cuchara plástica como medida. Acaban de ver que estos ingredientes son súper fáciles de conseguir. Yo la crema hidratante se la pedí a mi mamá, el gel para el cabello se lo pedí a mi papá, y la cuchara la consiguen en la cocina. Igual el envase en la cocina, un pote de crema que se haya acabado, cualquier cosa. El gel de manos, señores, con esto de la pandemia, ¿quién no tiene un gel de manos en su casa? O sea, eso te lo echan hasta entrando al colmado. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Lo que haremos es que en nuestro recipiente vamos a echar una cucharada de nuestra crema hidratante. Quiero dejar claro que voy a hacer muy poca porción, porque es para enseñarle a ustedes. Más adelante haré la suficiente para mí. Entonces, una cucharada, crema hidratante. También echaremos una cucharada de nuestro gel de manos, manitas limpias, como ustedes lo conozcan. Vamos a pasar a mezclar esto súper bien, que quede una mezcla homogénea. Una vez hayamos mezclado esto súper bien, pasaremos a echar 2 cucharadas de nuestro gel de cabello, gelatina, como ustedes lo conozcan. Se preguntarán por qué 2 cucharadas. Pues echamos 1 cucharada de nuestra crema hidratante y 1 de manitas limpias. Por eso echaremos 2 de nuestra gelatina. Pasaremos a mezclar hasta que quede una mezcla súper homogénea. Ha sido el resultado final. Estoy esperando que llegue mi hermano para demostrarle la efectividad de nuestra crema para afeitar casera, súper fácil y económica, con cosas que le puedes quitar a tu mamá. Es un título muy largo, espero que YouTube me permita ponerlo. Son nuevos por acá, los invito a suscribirse, activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cada vez que yo subo un video y no se lo pierdan. Den like, comenten y comparten este video con personas que ustedes crean que le ha de interesar esta información, para que cada día seamos más. Mis redes sociales siempre estarán apareciendo al final y en la descripción del video. Y cada miércoles hay una cita en el canal. Más tarde. Mi gente hermosa, y estamos con mi hermano para probar nuestra crema de afeitar súper económica, con cosas que le puedes coger hasta tu mamá. Eso no es robar. No, es pedir prestado. Vamos a continuar. Entonces vamos a hacer esto con navajas. Obvio que va a necesitar su gilet para que funcione. Ay, lo hace con un ojo.
Entonces, él está asustado, pero yo no entiendo por qué, porque otra vez hemos hecho este tipo de cosas. Mi gente, ahora mi hermano está poniendo el gilet al portanavajas para poder hacer la prueba. Entonces empezamos aplicando la crema de afeitar en el área que queríamos empezar. La verdad es súper suave esta crema de afeitar, no deja irritación y deja la piel hermosa. Quiero aprovechar para mandar los saludos prometidos. Saluditos para Jonathan Rivera, Eury González, Ana Eury González y Junior Pérez. Mi gente hermosa, y eso ha sido todo. Mire, un resultado impecable. A mí me gusta, ¿y a ti te gustó? Está bueno, está bueno. Postdata, no fue que mi mano me cortó, fue que yo me caí cuando era chiquita en el canal. Por si acaso, las dudas. Sí, para los haters. ¿Tú tienes haters? No, yo no sé, pero por si acaso. Bueno. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, mi gente, y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video le haya súper, hiper, mega encantado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla. Y mi hermano ya creó su canal en YouTube y abajo le voy a dejar el enlace. Arriba también va a estar apareciendo para que vayan, se suscriban a su canal y lo apoyen tanto como me apoyan a mí. Eso ha sido todo por el día de hoy. Y hasta una próxima. Dios los bendiga siempre.